son muchos los elementos que nosotros tenemos que eh, armonizar dentro de lo que es la administración. El administrador tiene una función muy compleja porque tiene que verificar desde su inicio hasta su final y luego, y luego pues retomar el proceso, ¿verdad? Otra vez inicio, final y vamos en ese, en ese ritmo. Ya habíamos hablado, ¿verdad? Que planifica, diseña, crea, in, eh, va a innovar, puede en un momento generar una reingeniería. Pero dentro de todo esto, ¿qué hace? Al supervisar, al controlar, a ejercer un poder, este, al ejercer una autoridad, es un líder. Y también va a tener que velar porque el clima laboral se establezca, ¿verdad? en una actitud positiva dentro de todos los miembros de trabajo. Y acá tenemos un tema muy importante, que si a nivel personal eh, nosotros realmente lo lleváramos a cabo, pues nosotros tendríamos mucha paz y tendríamos armonía y todo lo que desarrollaríamos estaría fundamentado en un aspecto positivo, en un aspecto de éxito en todo momento. Acá hablamos entonces de la inteligencia emocional. Y nos dice que la inteligencia emocional es la capacidad de comprender, utilizar y controlar nuestras emociones. Regularmente, el ser humano pues tiende a tener una respuesta emocional a distintos aspectos que se puedan presentar. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos tristes o algo malo nos sucede? Tuvimos alguna decepción, este, padecimos eh, muerte de alguien, tenemos una enfermedad, cuestiones como esas, pues emocionalmente <coughs> a veces tiende, ¿verdad?, a generar, pues, sentimientos negativos. ¿Y qué pasa con ello? definitivamente pues mi, mis actitudes y mi estado de ánimo, como lo hemos mencionado, pues no va a ser el más acorde. A diferencia de que yo estuviera este, feliz, que estuviera contenta, estuviera alegre, en toda la disposición, eso favorece el ambiente en el cual yo me voy a des eh, desenvolver. Por eso la inteligencia emocional en gran parte es personal, es individual. Yo puedo en un momento determinado motivar a alguien, pero si este alguien no quiere, definitivamente yo no puedo introducirme en su cerebro, en su cabeza, en sus ideas, en sus emociones, en su pensamiento. No lo puedo hacer. Yo le puedo estar diciendo todos los días que es la mejor persona en el mundo, que puede y es capaz de desarrollar actividades, que sí lo puede lograr. Y puedo yo estar en esa motivación constante todo el día, todos los días pero si la persona definitivamente no sabe dominar su capacidad emocional, definitivamente ahí es donde encontramos, ¿verdad?, algunas dificultades. Muy bien. Entonces esas sabiendas que usted, como empleado, usted como patrón, usted como dueño, usted como jefe, usted como administrador, tiene que conocerte inteligencia emocional. No es que solamente lo realice el psicólogo, ¿verdad?, porque a veces decimos, no, yo no soy psicólogo yo no voy a este poder establecer esas situaciones claro que si sí lo podemos llevar a cabo nosotros somos los encargados de velar porque esta inteligencia emocional se lleve y se desarrolle a plenitud cuando la persona en un momento determinado está triste está incómoda tiene alguna situación nosotros debemos hacerle saber que eh, todo es momentáneo si bien es cierto vuelvo y repito una persona puede estar atravesando un dolor por la pérdida de un ser humano yo no le voy a decir que va a ser momentáneo y que en un mes, en un año, ¿verdad?, va a regresar la persona. Definitivamente no. Pero sí tengo que establecer que es bueno, que es sano vivir un luto por la ausencia, pero que yo no puedo vivir. O sea, lógicamente sumiso a ese dolor el resto de mi vida. Entonces es acá donde esta parte de la inteligencia emocional es importante dentro del trabajo. Hemos encontrado, por ejemplo, a compañeros en un momento determinado de trabajo, indistinto eh, de su sexo, que son personas eh, muy vulnerables o en su momento que son personas que en un momento determinado son muy agresivas. Usted le dice una cuestión y ¡pum! como que hubiera encendido la mecha de una pólvora, ¿verdad? Y empieza a correr. Todo ello depende mucho de la, de la inteligencia emocional y para ello nosotros tenemos que darla a conocer y también nosotros saberla manejar. Así, entonces nosotros vamos a poder, vamos a poder comprender, utilizar y controlar las emociones. Vuelvo y repito. No voy a controlar las emociones de otro ser humano, o sea, voy a controlar las mías dentro de ese clima laboral. La inteligencia emocional a veces se abrevia como CE o como IE. Entonces tenemos que es una conciencia emocional, tenemos que es una inteligencia emocional. Así como un CI alto puede predecir puntuaciones altas en los exámenes que es un cociente intelectual, ¿verdad? Eh, usted tal vez alguna vez ha hecho este, evaluaciones, este, exámenes, pruebas para saber cuál es su cociente intelectual, ¿verdad? Regularmente, pues todos esperamos tener el 100% de ese coeficiente intelectual como tal. Dice, un CE alto puede predecir el éxito en situaciones sociales y emocionales. ¿Y por qué situación? porque ya dijimos que es aquella persona que siempre va a estar motivada hacia alcanzar el éxito, que definitivamente su inteligencia emocional, aunque esté atravesando por cualquier situación negativa, siempre va a tener ese estímulo personal, ese ímpetu personal que le permita desarrollar muchas actividades. Por eso es que les decía yo al inicio. Si usted me va a decir, ay señor, pero es que sola yo recibo clases, es que yo, yo sola yo entrego, o sea, esto es personal. Yo lo que haga, que desarrolle y realice va a perjudicarme absolutamente solo a mi persona. Lo que deje de hacer, lo que no haga, lo que no cumpla, lo que no establezca, va a perjudicar única y exclusivamente a mi persona. Por eso es que siempre se habla de esta, inteligente, de esta inteligencia emocional. Y acá no lo está diciendo, ¿no? ¿verdad? O sea, quien tenga una inteligencia emocional alta, lo único que hace es predecir el éxito, porque definitivamente siempre va a estar en la búsqueda constante del mismo y siempre va a tener la mejor actitud, pese, pese y pase lo que pase en su ambiente social, familia, este, del trabajo, eh, religioso ambiental, ¿verdad? Porque a veces encontramos a, personas, ay, qué miedo, ustedes el temblor que hubo bueno, mañana, verdad Qué fuerte. Mejor no hagamos nada y estemos alerta y entonces yo voy a voy a este infundir pánico y no es así. Sí, ya pasó, ya pasó, bueno, continuemos, ¿verdad? Porque no podemos detenernos. Yo no puedo decir, ay, qué tristeza, ustedes, ¿verdad? Este, la situación cada vez empeora más, mejor, este, trabajemos y a ver qué pasa. O sea, no, situaciones como esas, ¿no? O sea, yo tengo que tener ese ánimo, ese estímulo personal que me va a llevar a mí a gestionar mis emociones para desarrollar todas mis actividades de la mejor manera. Dice entonces la inteligencia emocional, y aquí ya me cambia otra vez el término, más sin embargo, sabemos y dijimos que puede ser CE o IE, que estamos hablando de lo mismo. Dice que la inteligencia emocional nos ayuda a construir relaciones sólidas, tomar buenas decisiones y hacer frente a situaciones difíciles. Definitivamente, cuando yo tengo mi inteligencia emocional, yo no estoy esperando, ¿verdad? Ah, es que como no me saludo, mejor no la saludo, ¿verdad? Es que como no, no se dirige a mi persona, mejor no lo volteo. A ver, ahí posiblemente yo podía este, cerrar un trato, ¿verdad? Un negocio. Dice también tomar buenas decisiones. Siempre voy a tener la visión que todo va a salir bien y por lo tanto voy a, a tomar decisiones en relación a lo mismo. Y cuando se presente algo malo, definitivamente tengo que tomar la mejor actitud emocional. Vuelvo y repito, <laughs> si algo no está bien, yo no me voy a este, decaer, ¿verdad? ay, no, es que no se puede, es que como no lo logre no, esto no importa, casi. no funcionó, bueno, continúo, no se dio como yo esperaba, continúo, no está saliendo como yo también esperaba, igual continúo porque definitivamente de eso se trata, de generar actitudes emocionales que nos lleven a nosotros a poder romper con aquellas barreras psicológicas que en un momento determinado me pueda presentar yo o que otra persona me presente. Les decía la clase anterior, ya pues, o sea, no se junten con personas negativas. Cuando usted trate de empoderarse, no vaya usted a hablar con personas que, dicen, "Ay, no, es que eso no funciona, es que eso no sirve para qué", ¿verdad? Ya estuvo que definitivamente voy a terminar pensando como esa persona. Y muchas veces las personas en un momento determinado eh, padecen y sufren situaciones ambientales que les vienen a, a afectar mucho y que contagian a otras personas. Les decía la vez anterior, ¿verdad? Voy a encontrar en el trabajo una persona que llegue alegre, y dice: ¿Cómo está? Feliz día, un gusto saludarle. Ay, qué alegre, ¿verdad? Se siente uno así tan bonito que lo salude. Si voy a con una persona que ni me volvió a ver, o en vez de que me, me salude, me va a decir: se apura, ya está trabajando, ya lo hizo, ya entregó. Definitivamente no es una actitud, ¿verdad? <coughs> Buena. Pero esto es porque no sabe gestionar su inteligencia emocional. Y en algunos casos, vamos y llevamos problemas del trabajo a la casa o de la casa, las llevamos al trabajo y todo eso, por eso es importante gestionar estas emociones. Una forma de pensar de lo que son eh, las inteligencias emocionales es parte de lo que implica ser inteligente con las personas. Vuelvo y repito, yo no voy a, este, a, a tomar la misma actitud que pueda tomar una persona. Ay, ya vino este, ¿verdad? Ay, no me saludó y me trató mal, pero que me espere cuando pueda. No, eso no me interesa. Si él viene enojado, es su problema, ¿verdad? Si viene cansado, fatigado, molesto. <coughs> ese es problema de la persona, si no sabe manejar sus inteligencias emocionales. Comprender y llevarse bien con gente nos ayuda a ser exitosos en casi todas las áreas de la vida. Y es que eso siempre va a ser así. Usted va a una usted va a ir a la iglesia, a X congregación, y usted encuentra a personas que van agobiadas, cansadas, tristes, adoloridas, molestas, etcétera. Y que van a eso, ¿verdad? A buscar la presencia este, divina para confortar su, su malestar. Pero si yo me voy a centrar en todo eso, entonces yo voy a salir igual o peor, ¿verdad? Si yo me voy a dejar llevar. O sea, todos tenemos situaciones malas, pero de salir de ellas tenemos que salir. Entonces, dice algunos este, estudios, señalan que... Lo que es la inteligencia emocional es más importante que el coeficiente intelectual, es decir, el rendimiento de mi inteligencia como tal. Yo puedo tener un coeficiente intelectual de 100, de 160, de 200, pero si no tengo cómo manejar eso, yo puedo ser la persona más inteligente del mundo y puedo estar encerrada en cuatro paredes, llorando, eh, sintiéndome mal por todo. Entonces. Eso es importante que nosotros manejemos lo que es la inteligencia emocional. Claro, está mi coeficiente intelectual pues definitivamente voy a irlo este acomodando, modificando, acrecentando, ¿verdad? Estimulando ese crecimiento como tal. Pero la inteligencia emocional es uno de los elementos fundamentales porque si yo manejo mis emociones me permite a mí tener una actitud positiva. Algunas personas tienen habilidades naturales para lo que es este, la inteligencia emo emocional, otras tienen que trabajar en ello. Hay personas que todos los días, ¿verdad? Se levantan de buena actitud y en la esquina de la casa ya están discutiendo con algún vecino, con alguien. Entonces, todo eso es emocional. Yo puedo presentar momentáneamente una buena actitud emocional y en un momento se puede romper. Pero cómo pasa ello es que tengo que aprender a dominar y manejar esta situación. La buena noticia es que todo el mundo puede mejorar definitivamente. Esto no es una enfermedad, no es una situación que no pueda cambiarse. A diferencia de el coeficiente intelectual, la gente puede mejorar su inteligencia emocional si sabe cómo hacerlo. El coeficiente intelectual definitivamente es eh, algo que nosotros vamos a ir modificando ley este, eh, A leer, al investigar, al desarrollar conocimientos y cuestiones como esas, pero lleva un proceso más largo. La emo, eh, lo, lo emocional, como tal, es en un instante. <coughs> Yo ya me golpeé, ahorita me majé y no me voy a pasar todo el día, ¿verdad? Y que hay mi dolor y hay mi dolor y hay mi dolor, o sea, tengo que manejarlo. O sea, si ya me golpeé, me duele, pero tengo que continuar. Me caí, me resbalé y, o sea, tengo que continuar igual. Pero si yo me voy a centrar solo en eso, es ahí donde nosotros vamos a fallar. ¿Cómo mejorar esta eh, inteligencia emocional? Es una combinación de varias habilidades que en un momento determinado consiste en distintas eh, situaciones. Acá dice, ser consciente de las emociones tendría que ser uno. Yo tengo que conocerme cómo reacciono, cómo resuelvo, cómo en un momento determinado yo voy a reaccionar con alguna situación. Acá entonces podemos eh, en un momento determinado eh, observar esa situación, ¿verdad? O sea, ser consciente de mis emociones, yo tengo que saber cómo reaccionar. Eh, les decía la vez anterior que hay personas que dicen, mire, a mí no me digan nada, no, es que yo soy como la pólvora, ¿verdad? O sea, solo me enciende y ya. Es que eso no se trata de esa situación, o sea, se trata de cómo yo voy a establecer ese manejo de emociones específicamente. A veces le decimos a otra persona, no le hable, no le diga nada, es que por todo se enoja, ¿verdad? Entonces esas cuestiones tampoco vamos a, a, a tenerlas. En este caso, cada persona. Pues definitivamente va a tener emociones diferentes durante el día, durante un lapso de tiempo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir observando, pero no en las demás personas, en nosotros como tal. Algunos sentimientos como la sorpresa duran tan solo unos segundos, otros pueden durar un poco más, provocando un estado de ánimo como felicidad o tristeza. La más básica de todas las capacidades de las inteligencias emocionales es poder ser capaz de darse cuenta y categorizar con precisión estos sentimientos cotidianos. <laughs> Hay niños que se golpean, que se caen, y en el instante están llorando y llori y, llor, y uno está preocupado. Y cuando usted ve al niño una hora después, 20 minutos después, el niño está risa y risa. <laughs> Entonces, esas situaciones es como nosotros vamos a ir viendo cómo maneja sus emociones. Y hay niños que definitivamente que el golpecito fue tan pequeño que de una vez este, pudo haber caído, ¿verdad? Y se, este, se lastimó la rodilla. Y cuando vemos, está cojeando todo el día. Y a usted, ¿qué le pasó? Es que me golpeé la rodilla. ¿verdad? O sea, es cómo va a manejar esas emociones. En los niños es fácil todavía modificarlo. En los niños se cayó y vemos que el niño es muy sentido. Bueno, ya pasó. A ver, le voy a echar una pomada y ya. Fíjese, esto es mágico. Ahorita ya no va a sentir dolor, ¿verdad? Y, pum. y entonces el niño se queda con esa situación, ¿verdad? Será mágica. Entonces dice, si sí, ya no me duele, ¿verdad? Si ¿Sí me molesta un poquito, no, eso se va a pasar conforme. Pero usted agarra al niño y empiece a, de, a mimarlo y decirle, pobrecito, te dolió, te lastimaste, te va a doler toda la tarde, toda la noche, hasta mañana. Y el niño va a andar cogiendo. Entonces esas cuestiones son las que se muestran y se manifiestan en un niño. En un adulto yo no lo puedo cambiar, tiene que ser de forma personal. Entonces acá por eso es ser consciente de las emociones, simplemente dándonos cuenta cuando este, las sentimos. Nos ayudan a controlar nuestras propias emociones, también nos ayudan a comprender cómo se sienten los demás. Por algunas personas pueden pasar este, todo, todo el día, ¿verdad? Realmente dice, sin darse cuenta de sus emociones. <coughs> las personas eh, cuando tendemos a tener muchas actividades y nos pasa algo, estamos de un lado a otro lado y yo no sé qué le pasa, ¿verdad? ¿Qué tiene? Sí, y, y mire, ¿y usted qué, qué tiene, verdad? No es que estoy preocupado, ¿verdad? <coughs> ¿Y qué pasa cuando no dominamos esas situaciones? Por estar preocupada, pues puedo despistar, puedo dejar desapercibido algo, <coughs> puedo provocar un accidente, me puedo provocar un accidente o puedo generar cuestiones malas negativas y por eso es importante vuelvo y repito manejar las emociones pero cómo las va a manejar usted va a tener que evaluarse usted va a tener que determinar cómo usted se siente realmente <coughs> En un momento determinado, por ejemplo, hay tests que nos permiten en línea, en Google, determinar cómo son nuestras características en temperamento, en carácter, en personalidad y otros elementos. ¿Para qué nos va a servir cada una de ellas? Es que nos sirve y nos ayuda a nosotros o nos favorece en un momento determinado a poder tener el dominio y control de nuestras emociones, a establecer cuándo yo estoy contento y cuándo estoy... Exasperado en lo contento, ¿verdad? Porque esa es otra situación. Yo puedo estar muy feliz, ¿verdad? Ay, mañana ya viene el día de la madre, ¿verdad? Yo estoy feliz, este, voy a tener celebración, voy a celebrar y festejar a mi mamá, y <coughs> yo voy a estar feliz todo el día y dejo desapercibido muchas cosas. Y, y tal vez alguien está padeciendo alguna situación, entonces aquí todo tiene que este, equilibrarse. Alguien me va a decir, mañana para mí es un día triste, ¿verdad? Porque no tengo a mi mamá. Y yo estoy risa, risa, feliz, cantando, y entonces ¿dónde está la empatía? Entonces por eso es importantísimo verificar que este control de emociones o sea, se mantenga en equilibrio. Y yo no voy a entorpecer, a otra persona, ¿verdad? Yo voy a estar llorando y llorando y llorando porque voy a decir, pues, yo no tengo mamá y por lo tanto, o sea que nadie celebre el día de la madre, ¿verdad? O sea, Son cuestiones extremas, pero que en un momento determinado por esa forma empática que vamos a desarrollar, tenemos que ser conscientes de todo lo que se, se atraviesa en un momento determinado. Practica, dice, eh, practica reconocer tus emociones a medida que las sientes. Vuelvo, repito, eso es importante, que usted haga un, una, una forma de test, que usted mismo vaya, ¿verdad? Categorizando cómo usted reacciona. ¿Qué pasa cuando usted lo insulta? ¿Qué pasa si a usted lo regañan? ¿Qué pasa si a usted le dan este, un reconocimiento? ¿Qué pasa si a usted le dicen que es este, muy bueno lo que hace? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo reacciona? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo me lleva a mí en este modificarla? Porque a veces somos personas, ¿verdad? Desde, vino el compañero y venía tan feliz, y usted ya está enojado, ¿qué le pasó? ¿Verdad? Eh, o sea, ¿hasta dónde nosotros manejamos esas emociones? Aquí dice, me siento agradecido, me siento frustrado, me siento triste, me siento molesto, me siento feliz. Regularmente todos los días, ¿verdad? Este, me, o sea, me despierto con una actitud positiva. O será que existe aquí aparte, ¿verdad? Que todos los días lo veo como que, ay Dios, ya amaneció, ¿verdad? Otra vez, otra vez clases, otra vez escuchar a la persona, otra vez hacer nada, otra vez volver a repetir todo, otra vez la forma repetitiva. O sea, ¿qué actitud estoy tomando yo? Y esas son emociones que, nosotros, que vienen a predominar en todo lo que nosotros hacemos. Vuelvo y repito, <coughs> cada una de ellas usted las va a conocer y usted va a hacer un test específicamente, una evaluación, una autoevaluación de cómo se desarrolla. Porque yo no puedo, eh, no puedo ir con mi mamá, decirle a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi primo, a mi mejor amigo, mi mejor amiga, ¿verdad? Que en un momento determinado me diga cómo yo reacciono. No porque pues ella no va a sentir ni va a percibir lo que yo percibo. Él no se, él se puede dar cuenta cómo reacciona en un instante, pero posiblemente solo fue momentáneo. Entonces todo ello es importante que nosotros como personas y, y ya no veamos no solo como personas eh, jóvenes que voy a decir yo un momento determinado. Ay, verdad. Pues eso no, no va para mí, no, como yo como ahorita en la edad que tengo reacciono, porque a veces es eh, hasta pues curioso, ¿verdad? Eh, observar que hay personas adultas que reaccionan como niños. Entonces hasta en ello está involucrado esta forma de cómo nosotros vamos a conocer nuestras emociones. Otra situación dice, ¿cómo entender lo que se siente? los demás y por qué. Yo les decía, yo una situación es lo que yo siento y otra situación es lo que sienten los demás, pero como yo, con los sentimientos, con mis emociones, <coughs> o sea, percibo esa situación. Las personas están diseñadas por naturaleza para tratar de entender a los demás. Y, y nosotros siempre vamos a ir en esa línea, en ese seguimiento. <coughs> Usted está feliz, eh, se siente bien consigo mismo y con las personas que están a su alrededor. ¿no? Y a veces decimos, ¿verdad? Eh, no le habla a mi papá porque mi papá viene molesto, ¿verdad? Mire, no le habla a mi mamá porque viene molesta. Miren, el compañero, ¿verdad? Viene enojado saber qué le pasó en su casa, pobrecito. A veces eh, vemos a las otras personas. Y no manejamos las nuestras, ¿verdad? Eh, dice, ay, yo miro que él toda la vida está enojado, toda la vida está cansado. No es que ella nunca hace nada, ¿verdad? Y toda la vida solo viene a sentarse y yo la miro cara de triste. O sea, no. Tengo que empezar yo a comprender lo mío para poder intentar comprender a los demás. Esta parte de la inteligencia emocional es ser capaz de imaginar cómo podría sentirse otra persona en una situación determinada. Y, y estas también son fáciles, ¿verdad? De, de pues, lógicamente de observar. A ver, viene a veces alguien y dice, ¿cómo están? Buen día, feliz día. Y sí, está feliz. Y sí, ¿Cómo le fue el fin de semana? Bien. O sea, mira, yo me fui a pasear con toda mi familia y nos dimos un gustito y vengo feliz, relajado, descansado. ¿verdad? Ah, O sea, es lógico, ¿verdad? Que tenga esa emoción, esa reacción pero en algún momento este, llega, ¿verdad? y Dice, ¿cómo está un buen día? Y se fue y no dijo más nada. <coughs> y es más, le vemos una cara distinta y uno va y dice, bueno, ¿qué le está pasando? Y posiblemente vayamos y preguntemos, ¿verdad? Y dice, fíjese que tengo enfermo a alguien, ¿verdad? Y hay una probabilidad de este, que fallezca, ¿verdad? Entonces ahí o sea, sabemos cómo está reaccionando. Entonces yo no voy a tomar eh, una cuestión contraria, ¿verdad? Sino acá dice ser capaz de imaginar qué emociones es probable que esta persona esté sintiendo, dice, va más allá de una realidad. Y yo les decía la vez anterior, nosotros tratamos de ser empáticos, pero en realidad a veces son solamente palabras. Y esto se llama, dice, empatía. La empatía, hemos hablado muchas veces de es, que es colocarnos en el lugar de la otra persona. Y yo siempre trato de ser empática con ustedes. Yo les, siempre les digo, mire, usted me está entendiendo, usted me está comprendiendo. Les decía la vez anterior, yo eh, muy bien puedo eliminar, ¿verdad? Porque hasta yo me sentiría aburrida de escuchar y escuchar a mi docente todo el día, todos los días, a toda hora, en todo momento, y que tenga la misma rutina. Bueno, o sea, si yo me, a, me voy a aburrir, o sea, yo voy a leer mi documento y luego voy a este, aportar, entonces ya no voy a escuchar solo al docente, sino ya voy a ser parte de... Eso es empatía, pero voy a, yo a establecer esta forma y les decía, una persona en un momento determinado acaba de padecer eh, o sufrir a alguien y nosotros regularmente siempre decimos, ¿cuánto siento su dolor? ¿Verdad? Comparto su dolor. En realidad lo estamos compartiendo. No, pero es un aspecto emocional que nosotros tratamos de incentivar en, en el ser humano. O sea, eh, yo puedo en un momento percibir ¿verdad? su dolor, su molestia, su tristeza. Y decimos, eh, bueno, miren, yo comparto su dolor ¿verdad? <coughs> para que se sienta confortada. Pero en realidad que yo vaya a compartir su dolor, eso o sea, no puede existir. Más sin embargo, oígase muy bien. Como dice que vamos a ser empáticos y nos vamos a poner en el lugar de la persona, eh, coloquialmente se dice eh, ponernos en los zapatos de la persona. Entonces vamos a buscar algunas formas de poderle favorecer. Muchas veces, ah, es que está triste, verdad? Este, yo siento que no tiene cabeza, verdad, para hacer tales cosas. Entonces ayudémoslo, apoyémoslo, verdad? Eh, miren, la persona viene, este, se, se golpeó el día de ayer, ¿verdad? Entonces, si a mí me pasara, pues yo trataría de ayudar, ¿verdad? Le vamos a favorecer, etcétera. O sea, eso es ser empático. Y eso nos ayuda a preocuparnos por los demás. Y el ser este, uno atento hacia alguien más permite construir, dijimos, relaciones y buenas amistades. Porque entonces yo sé que puedo confiar en la otra otra persona me va a apoyar y no necesariamente solo en ello, ¿verdad? O sea, vamos a encontrar muchas otras situaciones que podríamos observar. <laughs> Dicen los guías sobre qué decir y cómo comportarnos alrededor de alguien que siente emociones fuertes. Les decía la vez anterior, si alguien en un momento determinado está padeciendo, yo no voy a estar risa y risa, ¿verdad? Yo voy a estar en la situación que se siente la persona y yo no voy a estar tampoco, ay, qué tristeza, me voy a poner a llorar, y qué dolor, no, o sea, fortalecer al ser humano, ánimo, o sea, esto va a pasar, este, posiblemente, siempre buscamos las mejores formas de reconfortar, cuando un ser humano pierde a, otros, a, un, a otro ser querido, <coughs> siempre le decimos, verdad, que al final de cuentas, eh, para los que somos creyentes en Dios, pues va a haber un momento que nos vamos a reencontrar, que la vida solo es momentánea, que es pasajera y que cada uno tiene su turno establecido para volver a regresar de donde un día venimos, ¿verdad? Entonces, ahí es, o sea, yo estoy siendo empática, trato de reconfortar a, que, a aquel ser humano. Si una persona este, padece un accidente, pues tenemos que buscar las mejores formas, ¿verdad?, de establecerlo porque no voy a hacer yo, y usted se rompió la pierna y se la hizo en tres pedazos. No, yo digo que eso ya no le va a volver a quedar igual. Ay, no esperemos que usted no quede, este, ¿cómo se llama en silla de ruedas? ¿Verdad? Que no va a perder la pierna. O sea, definitivamente cuestiones como esas no podemos establecerlas. Siempre que nosotros seamos empáticos, vamos a buscar palabras, emociones, actitudes. Que sean positivas para mejorar la situación que se esté viviendo. Y por eso les decía, yo no voy, yo voy a ser empática y le voy a decir a, a una persona, mire, a quien la insultó, vámonos, si quiere yo le ayudo, ¿verdad? Y lo golpeamos. No, o sea, esas cuestiones no, o sea, esos son extremos negativos. Vamos a buscar positivo en ayudar y apoyar, pero no es que, miren, ustedes tienen algún problema, yo voy delante de ustedes y vamos y, y le repartimos a quien sea. O sea. Cuestiones como esas, no, ¿verdad? Sino todo aquel comportamiento idóneo, adecuado, que favorezca a la persona que esté padeciendo esta situación. Y eso es la empatía, la, la empatía como tal, ¿verdad? Eh, en los trabajos siempre nos preguntan, ¿usted es empático? Y no se queda así como que coloco sí, coloco no. Entonces yo me tengo que evaluar antes, ¿soy empático? Sí, soy empático, ¿verdad? Me gusta, ¿tengo control de mis emociones? Sí, tengo control de mis emociones, pero no solamente es decir, sí, o sea, yo realmente manejo ese control de emociones. Entonces esas situaciones son las que nosotros vamos a ver y vamos a sumar una tarea a ellos, solamente que no está todavía en plataforma porque lo vamos a dejar para los últimos periodos de la semana. Vamos a buscar test en línea para valorar ¿verdad? La, eh, esta situación de control de emociones. Así los vamos a desarrollar para poder establecer cómo es usted como ser humano. Ustedes me indican si tienen alguna duda con respecto al tema. No, señor, gracias. Muy bien. Entonces, con esto concluyo. Ya se dieron cuenta entonces que nuestro documento, pues, eh, es muy interesante. Es algo que, mire, nuevamente ya dijo, ¿verdad? El documento que es más importante la inteligencia emocional que el coeficiente in intelectual, ¿verdad? Porque la emoción es la reacción instantánea que nos permite a nosotros establecer muchas cuestiones. Así que, eh, continuamos en el próximo periodo. Que tengan una feliz mañana. Está bien, señor. Gracias. Muy bien.